pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. Amaos. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Carta a los Gálatas, capítulo 5, verso 15. Leí esto y me vino a la memoria un combate de boxeo en que uno de los púgiles le propinó un mordisco en la oreja a su rival arrancándole un trozo. Fue un acto vil que puso de manifiesto el carácter violento, animalesco y antideportivo de aquel personaje. Pero no va a ser este un lugar donde hacer un repaso a la vida deportiva de nadie, ni vamos a analizar la conducta deportiva de dicho individuo. Simplemente es un dato anecdótico que trajo a mi memoria este verso de la Carta a los Gálatas. Pero por otro lado, ¿cómo es posible que el apóstol Pablo se dirija a la iglesia de los Gálatas en tales términos? ¿Acaso estos creyentes se comportaban como este violento y peligroso boxeador? Ciertamente, no es esto lo que la Biblia nos enseña referente a la iglesia de Galacia. Pero, indudablemente, algo había en el comportamiento de este grupo de creyentes que a Pablo le preocupaba especialmente. Y algo que posiblemente no esté tan lejos de nuestros comportamientos de hoy día. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros. Queda claro que no nos está hablando de que estos creyentes andasen a mordiscos entre ellos. Pero sí que es posible que se tratase de cierto tipo de actitudes en las que pudiésemos vernos reflejados hoy día. ¿Alguna vez te has sentido atacado verbalmente hasta el punto de sentir dolor por las palabras a ti dirigidas? Este creo que es uno de los dañinos comportamientos que lamentablemente sufrimos y que se ajusta absolutamente al término si os mordéis y os coméis unos a otros. Hoy nos resulta extraño encontrarnos entre nuestras relaciones con cierto tipo de ironías poco o nada afortunadas, lanzadas no se sabe bien con qué intención, pero sí que desde luego con el resultado de que alguien salga de la conversación dolorido y buscando un rincón donde, como se suele decir, lamer sus heridas. ¿Será esto lo que Pablo hablaba y a lo que se refería con lo de si os mordéis y os coméis unos a otros? ¿Has experimentado esto en alguna ocasión? ¿Has sido el blanco de esos cazadores que con una mirada amigable buscan continuamente un resquicio por donde lanzar sus dardos? ¿Has experimentado en tu corazón el dolor de uno de esos amigables mordiscos? Pero permíteme que aún te haga otra pregunta. ¿Alguna vez has podido encontrar algún ejemplo de Jesús dirigiéndose a sus discípulos en estos términos? No, efectivamente, no. No es esta una forma en la que Cristo nos enseña a relacionarnos. De hecho, si encontramos en la Biblia a alguien lanzando dardos, no es precisamente a nadie de quien tomar ejemplo. En la Biblia, el de los dardos es el diablo. ¿Te imaginas que en el Edén, el encuentro de Dios después de la caída de Adán y Eva, hubiese estado teñido de ironías? ¿Dios se dedicase a lanzarle indirectas sobre sus actos? O tal vez, ¿ves a Jesús dedicando ese tipo de agresiones por haberle negado? No. No es lo que Dios transmite en su palabra. No es la enseñanza que hemos recibido ni la que transmitimos. Pero entonces, ¿por qué es algo tan común ser alcanzado
por los francotiradores del verbo. Tal vez debiéramos de revisar nuestros corazones y ver cuánto de verdad hay en cada cosa que proclamamos, examinarnos y asumir que tal vez, solo de vez en cuando, nosotros también somos esos francotiradores del verbo de los que huimos. Si os mordéis y os coméis unos a otros. Qué palabras tan tristes para ser dirigidas de hermanos a hermanos en la fe, para ser escuchadas de hermanos que se han visto dolidos por nuestras propias palabras y tal vez por nuestras propias intenciones. Por eso me gustaría invitarte a que revisases tu corazón, tu vocabulario y tus intenciones, a que analizases fríamente tus respuestas y, si fuese necesario, corregir alguna de las costumbres que te acompañan. Invitarte a que también, como dice Pablo a los filipenses, vuestra gentileza sea conocida por todos los hombres. El Señor está cerca. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Primera carta de Juan, capítulo 4, versos 7 y 8. Podríamos leer el capítulo 13 de la carta a los Corintios, pero creo que lo conocéis sobradamente. Por esto prefiero recordar estos versos de la primera carta de Juan, en la que también se nos insta a amarnos. Seamos imitadores del amor que rezuma en estas palabras y desechemos las indirectas, las ironías, esos dardos que de vez en cuando se nos escapan entre mordisco y mordisco. Y demostremos a quien tenemos al lado lo que el amor de Dios hizo y está haciendo en nuestras vidas. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Primera carta de Pedro, capítulo 4, verso 8. Pensamientos diarios. Meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.